El Museo Universitario Arte Contemporáneo, o conocido como MUAC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el primer museo público creado en exprofeso de arquitectura, gestión, museología e interpretación para el arte contemporáneo en México. Sus instalaciones se encuentran en Ciudad Universitaria de la UNAM, lo cual se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de México. Es el primer museo concebido de manera integral, desde la gestión institucional hasta el proyecto arquitectónico. Alberga y exhibe la colección de arte contemporáneo de la UNAM, que consta de obras de arte creadas a partir de 1952 en adelante. El proyecto de la construcción fue llevado a cabo por el arquitecto Teodoro González de León, en colaboración con el equipo interdisciplinario de construcción que comenzó en 2006 y se concluyó a finales del 2008. El edificio suma un total de 13.947 metros cuadrados de construcción en dos niveles, de los cuales 3.300 constituyen los espacios de exhibición. Una característica que este museo posee es que tiene su muro de 70 metros de largo, con una inclinación de 45 grados y está hecho totalmente de cristal. El vidrio por lo que está hecho proviene de la empresa Sangonvay, una empresa mexicana que se dedica a hacer vidrios con esmaltes, dando una característica de lujo y sofisticación en sus inmuebles. En cuanto a su forma, tiene una planta circular en la que se insertan volúmenes cuadrados dentro de una retícula. Los volúmenes conforman las salas, estando agrupados de manera que se crean varios pasillos, entre los que permiten al visitante un recorrido libre e improvisado.